Claudia Shane Baumpardo, virtual presidenta electa de México, anunció la construcción de tres nuevas rutas del tren de pasajeros, una de ellas la de Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México, con la posibilidad de que sea extendida hacia Nogales, Sonora. Contará con 13 estaciones en localidades como Poncitlán, Ocotlán, La Piedad, Celaya y Salamanca. Se estima que generará cerca de 37 mil empleos directos y 18 mil quinientos indirectos, solo en el tramo de Irapuato, Guadalajara. El objetivo, evidentemente, es la conectividad en nuestro país, manteniendo los trenes de carga, eh, por supuesto que tienen un potencial enorme, la conectividad del país a través de los trenes y lo que significa la generación de empleo vinculado con obra pública que potencia la obra. Eh, o la inversión privada. Los trenes serán eléctricos, viajarían a 160 kilómetros por hora. El objetivo es que se construyan en México. Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.